Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Fidel Reyes y bueno, pues soy profesor del Club Lua y bueno, pues entreno artes marciales, entreno Kung Fu, Muay Thai y Lima Dama. Y bueno, pues quiero pues felicitar al campeón Moreno, el primer campeón mexicano realmente pues ya de artes marciales de la UFC. Pues aquí quiero compartir pues un poquito de la canción y bueno, pues ver básicamente lo que le hicieron de homenaje a su canción. Y bueno, pues es una canción que ya tiene buen rato, pero a ver si puedo reaccionar y felicitarlo de esta forma, Estoy ¿no? orgulloso de mí, ¿no? No todos están aquí. Y pues no sé, tengo que seguir adelante, no puedo parar. Yo creo que esa parte donde dice eso es cuando uno tiene tantas derrotas o cuando uno, pero tiene la determinación de seguir adelante, es impresionante eso. Me suena muy Sinaloa, la verdad, es muy, muy, muy Culiacán esa rola, pero la verdad es que las imágenes muy interesantes, honestamente. Le dan y da, o sea, esto es de muy bien, vámonos. El sparring siempre, ¿no? Vamos a ver el sparring, a patadas abajo, es el sparring siempre tiene muy Presento divertido. a mi hermoso Tijuana. Entrevistas, todo es parte de la fama. Pero todo lleva siempre un proceso. El camino del guerrero es de respeto. Vaya que sí, el camino de alguien que se esfuerza todos los días es de respeto. La verdad es que el camino del guerrero, porque no es fácil, no siempre todas de las ganas, tienes que seguir adelante y bueno, qué buena entrada de la canción, ¿no? Caminaba por las calles. Mi sueño era muy grande. En la vida sobra todo menos tiempo. Y los sueños nunca son inalcanzables. Pronto me abrí camino en lugares muy grandes, lugares de sueño. Llegué a la cima y con esto no estoy satisfecho. Seguimos creciendo. Esfuerzo y disciplina forjan al guerrero. Lo hacen ya. Yo creo que lo que tiene más es, la verdad, Moreno, es realmente pues ese espíritu de honestidad que tiene, ¿no? Y de respeto a muchas cosas. Felicidades y qué bien, o sea, que aparte de la rola que está muy buena, yo creo que tiene imágenes muy bonitas, o sea, muy como para recordar y creo que a todos nos inspira a los que somos artes marciales, la verdad. Muchos me dicen bebé asesino y yo Bebé asesino. soy Brandon Moreno. Arre, arre, compa. De Ojinaga para el mundo, corridos para peleadores. De Chinagua para el mundo, ¿qué tal? Chinagua es donde nació el karate, ¿eh? Yo sí me voy a pelear en uno de esos lugares así muy chiquitos, en un lugar pequeño que te impone y te pone nervios. Ahora en un lugar así tan grande, impresionante, ¿no? Bueno, pues la categoría que él pelea es una categoría muy rápida, honestamente. Muy. Pues aquí en México todos son de ese tamaño, ¿no? Las piñatas fueron parte de mi infancia. Mi Tijuana siempre te llevó en el alma. Y mis hijas, ellas son mi gran tesoro. El motivo de mi esfuerzo ya son todos. A mis padres les agradezco la Uy, vida. qué buen volado. Son mi ejemplo, ellos son mi gran familia. Es que lo más chingón, que siempre ande con la bandera de México. Eso es lo más chingón, porque yo creo que si alguien está orgulloso de su país, pues tiene que demostrar donde vaya y fuera más, ¿no? O sea, qué chingón eso. Honestamente, no, y no todos lo hacen, ¿eh? O sea, tú ves a otros países o a otros jugadores que pues sabe de qué país son, ni les importa, ni llevan su bandera, ¿eh? Yo creo que muy bien por Brandon Moreno. Cosa que siempre creyó en mi sueño, el sustento y su apoyo de respeto. Pronto me abrí camino en lugares muy grandes, lugares de Uy, sueño. ese gran Ampón está más que violento, ¿no? Su mecha. A la cima y con eso no estoy satisfecho. Seguimos creciendo. Esfuerzo y disciplina.
apoyar al guerrero, lo hace el acero. Muchos me dicen bebé, asesino y yo soy Brandon Moreno. Arre, compa. Fierro, pariente, fierro. Y también veo que sus shorts, bueno, y mira Tijuana, todo blanco, rojo y verde, felicidades, honestamente felicidades, espero que pues siga teniendo más triunfos y la verdad como arte marcialista me siento orgulloso de él y bueno, la canción muy buena, se entrará en mi playlist de entrenamiento diario. Un abrazo y bueno, pues hasta aquí nada más quería compartir esta reacción y desearle felicidades a Brandon Moreno y por este campeonato de nivel mundial. Gracias y gracias por enorgullecer a nuestro país. Y bueno, pues a Tijuana, a todos. Y bueno, pues un abrazo siempre. Éxito. Gracias.